El teléfono suena en distintos hoteles de la capital de Chile. Un joven pregunta por sus amigos y compañeros del equipo de Rugby Old Christians de Montevideo, Uruguay. Nadie sabe de ellos. Es el 13 de octubre de 1972. Hoy les presento El asiento vacío de la tragedia de los Andes. Te invito a suscribirte para conocer más historias, dejar un like y un comentario sobre lo que piensas. Eran las seis de la mañana del jueves 12 de octubre de 1972 en Montevideo, cuando los pasajeros del vuelo Charter con destino a Santiago se iban agrupando en el aeropuerto internacional de Carrasco. El avión Fairchild, FH 227D, de la Fuerza Aérea Uruguaya tenía programado partir a las 8 y 5 de la mañana. Según los cálculos del piloto Julio Ferradas, el viaje tomaría cuatro horas aproximadamente, donde en la última media hora sobrevolarían la cordillera de los Andes. A medida que llegaban los viajeros y se acercaba la hora de abordar, el capitán del equipo de rugby Old Christians, Marcelo Pérez, notó que su compañero Gilberto Régules no estaba entre los presentes. Nadie sabía qué había pasado con él. Lo intentaron localizar por teléfono reiteradas veces, pero no contestaba. Al llamado de los pasajeros y asegurado el equipaje, uno a uno fueron subiendo. Gilberto, con el número 5 en la lista, fue marcado con un no viaja y finalmente perdió el vuelo. La aeronave despegó según la hora programada. Gilberto se había quedado dormido, y para colmo el teléfono de su casa estaba descompuesto. Horas después, en Montevideo, buscaba desesperadamente un vuelo que lo pudiera llevar a Santiago. Su padre le prestó 60 dólares y logró conseguir un pasaje de la línea comercial Iberia que lo llevó directo a la capital chilena a las 11 de la noche. Al llegar al hotel, buscó al equipo de rugby, pero por sorpresa no encontró a ninguno de los integrantes telefoneó a distintos hoteles donde podrían estar alojados, pero no había noticias de sus amigos. Finalmente decide comunicarse con María, la novia de Guido Magri. Ella le dijo que la embajada uruguaya les había comunicado que el avión se encontraba en Argentina por cambios climáticos desfavorables, que los obligó a detenerse en el aeropuerto de Mendoza. Allí determinaron que el clima no era apropiado para cruzar en el Fairchild, y debían aguardar otro día para reemprender el viaje. Así fue que el equipo pasó la noche en Mendoza. Al otro día, viernes 13 de octubre, Gilberto y María decidieron ir a esperarlos al aeropuerto de Santiago. El vuelo tenía programado el arribo a las 14.30 horas, pero el avión nunca apareció. Con el pasar de las horas comenzaron a notar que algo anormal estaba sucediendo. No había comunicación ni rastros de la aeronave. A las 17 horas, el aeropuerto de Santiago les informó que el avión había desaparecido sin dejar rastros. Gilberto y María se trasladaron a la Embajada Uruguaya para ver si tenían algún tipo de información. El rumor de la desaparición del Fairchild llegó a Montevideo a las 18 horas. A las 22, las noticias ya eran muy confusas. Se decía que el avión había sido encontrado en Curicó, lo cual era erróneo. Sobre la medianoche finalmente se conocieron los informes oficiales. El avión pasó la noche del jueves 12 en Mendoza. Partió de allí el viernes 13 a las 14.18, pasó sobre Curicó a las 15.24 y desapareció aproximadamente a las 15.34. Gilberto Regules Zorrilla pudo eludir la tragedia en la cordillera de los Andes, pero lamentablemente no logró escapar de otro llamado de la muerte. Esta vez en un accidente automovilístico, en el que falleció en el año 1991, a la edad de 39 años.